Hola amigos, ¿cómo están? Estamos grabando un nuevo video aquí en Education. El día de hoy les voy a mostrar en este video cómo es el funcionamiento de una válvula 4-2 para poder controlar un cilindro de doble efecto. Una válvula 4-2 de 4 vías, 2 posiciones, como aquí lo estamos viendo, pues tiene un escape y tiene pues tres tomas de aire. Aquí lo que yo les quiero comentar es que la válvula 4-2 es una de las dos válvulas que controlan un cilindro de doble efecto. La otra que tenemos es la 5-2. En los siguientes videos la seguiremos viendo más a detalle cómo también es la conexión. Bueno, aquí les quiero comentar que esta válvula 4-2 que tenemos aquí, pues como les dije, tiene las cuatro vías, las dos posiciones y tiene un accionamiento. Este accionamiento es manual mediante un botón pulsador y es monoestable. Recuerden que en la conexión interna hay un resorte, hay un mecanismo. Entonces, recuerden que la posición solamente se guarda mientras el botón pulsador esté presionado. Y al momento de soltarlo, pues en este caso se desactiva la válvula y regresa a su posición original. Aquí podemos observar que, por ejemplo, si yo ya conecto mi equipo, activo sobre el compresor y la unidad de mantenimiento, encendemos lo que es el compresor y abrimos la válvula de paso de la unidad de mantenimiento y observamos que aquí en el cilindro doble efecto ya hay un flujo de aire de la 1 hacia la 2. Entonces, si nosotros queremos, en este caso, queremos hacer salir el cilindro con nuestras manos, no vamos a poder porque ya hay un flujo de aire donde aquí en esta parte el émbolo está siendo presionado con la misma presión y por eso mismo no lo podríamos hacer salir. Y bueno, esa sería la posición. Aquí ya hay. Si ustedes pueden hacer un intento, si tienen el equipo, sin conectar el cilindro doble efecto, ustedes pueden conectar sin pulsar. Conectan a la 1 lo que es la presión del aire, así tal y como está. Y en la 2, sin conectar nada, pueden ustedes poner su mano y van a observar que va a estar saliendo aire en la terminal 2 de trabajo. ¿Ok? Recuerden que en una 3-2 eso no pasa porque está bloqueado el aire en 1. En este caso sí hay un flujo de aire de 1 hacia 2. Entonces lo que está pasando es que pues hay un flujo de aire. Entonces ustedes lo pueden ver sin conectar lo que es el actuador. Entonces al momento de presionar, lo que nosotros observamos es que fluye aire de 1 hacia 4. Y mueve lo que es el émbolo, lo mueve el del pistón y hace que el vástago salga y escape aire en este caso, de 2 hacia 3. ¿Ok? Recuerden que el 3 es el escape. Y lo característico de esta válvula es que en cualquiera de las dos posiciones siempre escapa por la terminal 3 de esta válvula. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a observar la otra posición, que al momento de soltar, vean que fluye aire de 1 hacia 2, así como estábamos, pero ahorita está afuera, y hace que regrese y ahora se vuelve a escapar de 4 hacia 3 para escapar. ¿Sí? Aquí está. Entonces, este es el funcionamiento de una válvula 4-2. Aquí, como les digo, puede ser biestable también, estamos utilizando una monoestable. Y es la forma en que funciona. Espero que haya sido del agrado el video. Sigan esperando más videos aquí mediante nuestro canal. Y suscríbanse, denle like. Y muchas gracias. Saludos y hasta luego.